Muchos de los que saben que fui pistolero muy a menudo muestran un interés especial por esa parte de mi vida. Que yo sé que tú también vas a preguntar, siempre es lo mismo, relata la fuente. Todos tienen esa intriga y esperan que les cuente a detalle cómo es un testigo protegido. No es gran cosa y tú lo debes de saber. Si alguna vez estuviste en peligro, pues digamos que es lo mismo. Vienen por ti, te preguntan cosas a cambio de cuidar por ti. Mientras les sirvas tu testimonio, estarán seguros. O por lo menos podrás contar con el respaldo si fuera necesario. Un agente está a cargo de tu caso y hay toda una red de oficinas a tu servicio para consultar sobre cualquier personaje que encaje dentro de tu investigación. Si te sientes amenazado, solo diles el nombre de quien sospechas y en poco tiempo ya tienes la foto, familia, redes sociales y domicilios para confirmar si es la persona que te incomoda. No serán capturados de inmediato, ellos no hacen eso. Pero si cruzan por tu camino, te podrá sorprender cómo les ocurren accidentes, más seguido que a los que no se meten contigo. Así funciona esto. El personaje relató en su libro sobre sus antecedentes, su vida dentro de uno de los más poderosos carteles de México, gobernado por el PRI, Los Aretes. Detalla orgulloso, el que lo escribió fue brazo derecho de Ramón Arellano Félix, el Colores. Sus andanzas peleando plazas, la cacería contra Gabino Salcido, para que fuera Ramón el que fuera por él, y no como ahora que mandan un montón de locos adictos y hacen un levantadero de inocentes, pero nunca encuentran al que tenían que darle piso. Y mira que no hace mucho tiempo de esto, pero parece que en poco tiempo todo se fue al carajo. Puedo decir sin dar mi nombre, sin dar tampoco mi apodo, que yo sí anduve en la guerra, cuando el cartel de verdad era un cartel, no las marionetadas que andan haciendo ahora. Déjame pues, voy al grano, al punto mero de lo que quieren saber. Si les voy a contar algo, para los que han sido engañados, que la vida de un testigo protegido es muy concha, muy papita, y que acá, pues no es así. Al momento de confiar este texto, me acaban de soltar los gringos. Ya les pagué y según ya estoy libre. Nah, no te creas. Van por ti cada vez que piensan que les puedes aportar algo sobre alguna situación que les interese y a veces te tienen hasta varios días. En hotelitos de lujo, no lo voy a negar. Comida de restaurantes que tengan convenio con las agencias. Casi siempre es así. Predecibles. Sabes que van tras algo importante cuando al llegar al hotel te dicen, ¿qué se te antoja comer? Y esa es la clave. Tibón, langosta. Tal vez puedes pedir alguna pizza con ingredientes que jamás hubieras pensado que se pueden combinar. Aquí todo se lleva muy bien. Todo cuadra. Me hablaron la última vez. Dije, sí, ¿por qué no? Pues vamos, no hay más que hacer. Ahí me tuvieron para ver en qué les podía ayudar. Asuntos sobre riesgos en los consulados y la alta criminalidad en todo el país. Algunos personajes conocidos en las calles y así, cosas que no estaban en mi conocimiento, y les dije, yo no les puedo ayudar en nada de eso, pero así son, les digo. Cada vez que quieren saber algo, ahí van por mí o por cualquier mono que se embarque o que les firme el documento como testigo protegido. Y tienes que ir,
Desde que estuve en la escuela, porque decían que era peligroso, me tuvieron aislado del mundo. Y los socios, no sé si en verdad me tenían miedo, pero hay muchas cosas que ya no sé por qué, pero allá me apartaron de donde les podía ser más útil. Desde que mi patrón Ramón murió, yo prácticamente me quedé como un soldado nada más. Se me acabó pues el power. Me desinflaron, fue por orden del ingeniero. Y él se llenó de barberos y se vino una temporada en el cartel que hasta la fecha ya no les vales por el valor que puedas demostrar, sino que vales más por los chismes o la cizaña que metas entre tus mismos compañeros. Y entonces van tumbando a los del mismo equipo con puros argüendes. Así nos pasó a todos los escoltas de Ramón. Apenas unas horas de lo sucedido en Sinaloa, me habló la señora Enedina, me dijo que ya no formaba parte de ningún grupo, que podía conservar mi equipo, pero que me pusiera las órdenes de alguien, alguien a quien respeto, por eso no te digo, no te digo su nombre. Pero no me gustó la idea, no era un buen plan, y me dije, ¿para qué me sirvió tanto pinche entrenamiento, tantos cursos en el extranjero, tantas batallas ganadas? ¿A dónde quedó la guerra al lado de Fabián, de Merardo, Emilio, Alfredo, etcétera? Tú sabes, son muy pocos los que conocen los verdaderos nombres que anduvimos cerca de los aretes. Aunque sentía cierta seguridad por mi amistad y respeto de parte de los jefes Javier y Merardo, finalmente me tuve que ir, pues como dice el dicho, el miedo no anda en burro. Además, ocupaba tiempo para mí, quería estar con mi hija también cada que podía, pues cuando sea mayor mi niña, le tendré que contar quién fui. Su papá no era un sicario mugroso cualquiera. Su papá fue pistolero a sueldo y escolta de Ramón Arellano Félix. Bueno, está bien, pónganse cómodos. Les contaré primero las cosas que todo mundo quiere saber. Si estuve en la disco Cristín, pero no estuve en lo del Cardenal ni tampoco el 3 de marzo. Pero en lo del Cardenal me tocó comandar a un grupo de 200 hombres que fuimos al aeropuerto de Tijuana a recoger a Ramón y a Javier que venían de allá. El Tigre, como ustedes ya saben, andaba en plan el de casarse con la actriz Angélica Rivera. Y después de ese susto para la vedette de Televisa, creo que se le acabó el amor. Ella dijo que no sabía quién era el patrón, pero no me consta. Solo que sí, el Tigrillo le daba muchas atenciones a la que después sería esposa del presidente de la República. El 3 de marzo también me tocó ir por Javier a la Procuraduría, pero ahí solo fuimos un grupo especial con Emilio a la cabeza. Pero ya les contaré sobre eso, si me tienen paciencia más adelante. Para esa época se calentó todo el terreno, las caravanas en comando se convirtieron en algo habitual. Después de la declaración de guerra del Chapo sobre lo sucedido en la discoteca Cristín, ahora teníamos broncas con todo mundo. Y Ramón andaba demasiado inquieto, queriendo tomar vuelos de aquí para allá, caravanas, camionetas por montones. Todo, con tal de ir a buscar a la gente que según decía que andaban tras de él, pues dijo, vamos por ellos. Ramón era gente de arranque y así nos acostumbró. Anduvimos en caravanas por Michoacán, Colima, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, la Ciudad de México. Hasta Los Ángeles se les metía a Ramón a buscar a los rivales. Les decía, voy por ti, y nos alistábamos a la orden. Si Colores lo pedía, era ley que debía cumplirse. Y él siempre, siempre en el comando, siempre iba al frente. Eran los tiempos de gloria de la organización.
Los federales estaban con nosotros en los aeropuertos, desde Tijuana, Guadalajara y hasta el Distrito Federal. Casi todas las semanas teníamos que estar a la orden, casi todas las semanas teníamos acción. Con los uniformes y las botas que se nos habían proporcionado, con nuestros sellos y nuestros logos del CAF, los AK-47 y las escuadras con sus cargadores listos, además de entrenar casi a diario. Primero Federico y Emilio los mandaron a un curso de 15 días allá para Europa, por el rumbo del Líbano. Cuando regresaron, se fueron los Fabianes para allá y después nos tocó ir a Merdardo y a mí. Alfredo quería ir, pero no lo dejaron porque aún tomaba medicamentos y no pudo abordar el avión. A Ramón no le gustaban los problemas. Sin embargo, al año siguiente se fue a Rusia con Fabián y con Ramón. Pero vamos regresando a los tiempos turbulentos. Ramón estaba un día hablando con Benjamín y con Manuel en el cuarto privado. Y de repente salió bien bravo, manoteando. Vámonos, vámonos otra vez a Guadalajara, decía. Allá están esos carajos, allá están esos camiones. Hay que ir a darles con todo ahora sí. Y pues allá vamos de vuelta, nos subimos a los vehículos. Yo en aquel tiempo tenía una noviecilla, se llamaba Mónica, con la cual pues tuve que terminar. Y terminamos por teléfono, porque siempre le cancelaba las citas y no tenía tiempo de verme con ella. Pues les digo, eran tiempos de trabajo y eran tiempos que andábamos muy ocupados. Así pues llegamos a Guadalajara. Los federales se cuadraron de inmediato con Ramón y nos dieron los fusiles Galil que ellos portaban. Éramos los Fabianes, Merdardo y yo. Los demás se habían quedado en Tijuana para cuidar a las familias por si hubiera alguna reacción masiva de algunos de los otros grupos que apoyaban a Sinaloa. Una vez que hubiéramos terminado el trabajo, nos reportaríamos con varios de los jefes durante nuestra misión. En una hacienda de El Salto, se nos sumaron otros 4 elementos de la federal. Me acuerdo que eran del grupo de un comandante que se llamaba Adolfo, allá en Guadalajara. Ya teníamos varios días buscando lugares como discotecas, cantinas, hoteles, casas, restaurantes. Ramón estaba presionando mucho a los federales porque no daban una y los de inteligencia nomás no podían conseguirnos la información. Se acercó alguien a darnos una información y nos dijo, ¡ey, váyanse para Zamora! Allá en Michoacán, allá es donde están todos escondidos. Y pues hasta allá nos fuimos en una suburba negra y nos paramos a una cuadra de la casa que nos habían dicho, cerca de una catedral que no estaba terminada. Le llaman la Catedral Inconclusa. Apenas nos orillamos y pum pum, que nos toman por sorpresa, reventando el cristal del vehículo y desde atrás otro carro de frente se bajaron con las armas y nos comenzaron a apuntar. Y ahí comenzó la batalla, cerca de la Catedral Inconclusa. Más habían tardado los enemigos en abrir las puertas de sus carros que Fabián y Ramón en bajarse disparando por el lado de la banqueta. Y en un santiamén, pum, 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 se armó la tracatera, retumbaban las metralletas por todo el pueblo. Ahí quedaron varios cuerpos tirados. Después apareció una camioneta pick-up al instante y los elementos de la federal nos abrieron paso, abriendo fuego contra los de ahí del pueblo. 3 de los azules, quedaron también tirados sobre la banqueta de cantera con los fusiles por un lado, según relataron las notas. Recuerdo que compramos el periódico al día siguiente y me dijo Ramón, mira, ahí están los sapos tirados. Mientras los demás, ese día nos fuimos caminando en sentido contrario. Paramos una camioneta y nosotros saltamos sobre la redila. El federal que había sobrevivido tomó el volante, pero todavía no arrancaba cuando otra ráfaga lo atravesó por detrás. Otra vez valió, pa' pura chingada. Y nos tuvimos que bajar. Recuerdo que pensé yo, ni modo, pues a seguir corriendo. Los elementos que estaban cerca de nosotros ya habían ponchado las llantas de los vehículos y por eso no podían seguirnos. Nos perdimos por las calles de Zamora. Estaba oscureciendo, recuerdo, las lucecitas de los faroles cuando comenzaban a encenderse. Pero déjenme regreso un poco y les cuento cómo fueron mis primeros disparos a la orden de Arellano. Tenía 2 semanas de acompañar a los muchachos a vigilar gente. Estaba yo todavía muy chavalo. Nunca les pedí trabajo ni nada. Solo un día pasaron por mí temprano y me dijeron, súbete, vámonos a hacer un business. Me dijeron,
tráete la pistola y vamos a trabajar. Ya para entonces me había quedado yo solo en la casa. Mi mamá había ido a vivir a otro lado con su amante, un gringo, mientras que mi papá se fue a vivir a un centro de rehabilitación que acababan de abrir porque andaba muy perdido en el vicio. Así que yo no tenía problema con guardar el arma en la casa y a veces hasta nos juntábamos allí todos a platicar. Yo no sabía todavía en lo que estaba metido. Yo iba en la parte trasera, era un vehículo Cougar. Me senté con Edwin al frente, iba Fabián y Ramón. Dimos varias vueltas, nos paramos por unos refrescos en la calle Huastepec a platicar un rato arriba del carro. Fabián se comenzó a revisar su escuadra, le sacó los tiros, luego con calma se los volvió a poner y cargó. Más tarde arrancamos otra vez, llegamos a una calle y no me acuerdo cuál era el nombre de la calle, pero ahí nos encontramos a Eric. Eric andaba en su carro. Se le emparejó Fabián y le dijo, ¿qué onda, vato? ¿Qué traes con mi carnalito? El Eric le dijo, pues somos compas, ¿y qué? Entonces Fabián le dijo, no quiero que te le vuelvas a acercar. Y entonces el Eric le respondió otra vez, pues que eran compas y que de todos modos le valía. El vato se puso felón. Fabián levantó su arma y le comenzó a disparar. Luego se bajó para tratar de acabar con él, pero Eric estaba vivo y arrancó, así como estaba herido. Fabián corrió para subirse al vehículo y seguirlo. Y como Eric iba malherido, como que ya no podía seguir. Y muy cerca del bulevar lo alcanzamos. El Eric se sintió perdido y se bajó, aunque se lincó. Ramón le dijo, ya acábalo, acábalo y vámonos. Fabián se acercó y pum, 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 le vació su escuadra. Después vio que el asiento de atrás estaba un amigo que lo acompañaba. El que acompañaba a Eric, ese no recuerdo cómo se llamaba. El chavo estaba rezando asustado cuando Fabián lo interrumpió el rezo. Al son de más pum, 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 pum. La neta, el Eric presumía ser gente del Chapo. Cargaba a carrilla al hermano de Fabián que estaba morrito. No sé si estuvo bien o estuvo mal. El Eric estaba armado y no se defendió, pues fue muy su pedo.